las tradiciones. Hace un momento cuando llegábamos, veíamos cómo caminaban las yuntas adornadas, las maquinarias por allá, que se utilizan en el campo, muchachos, orgullosamente. Bueno, festejando al santo patrón, pues, San Isidro Labrador, señoras y señores. Quiero felicitar al comité de la fiesta patronal de San Isidro Labrador. Señores, damas y caballeros, vamos a presentar a todo ese gran equipo. Permítanme presentarme primero que nada a su amigo y servidor Miguel Ángel Martínez, la voz picante del jaripeo. Fuimos invitados para estar conviviendo con todos y cada uno de ustedes. Señores, pues se ha llegado el momento, se ha llegado la hora de que arranquemos con esa fiesta, con ese gran eventazo para todos ustedes. Es momento de llamar a cada uno de los integrantes de ese gran equipo de trabajo, damas y caballeros, y yo les voy a molestar, mi gente, que le brindemos el aplauso a ganaderos, a jinetes, porque hoy os hacemos equipo para que usted se divierta, para que usted pase una noche agradable. Es momento, pues, de mandar a traer la primera ganadería, invitada, damas y caballeros. Se reconoce que la vienda del jaripeo como los toros devastadores. Sí, señor, Santa María Cuapan, la cuna de la tortilla, Rancho El Solitario. Venga el aplauso, damas y caballeros. Acá viene el junior de la dinastía García. Por allá nos acompaña, damas y caballeros, mi amigo Ponchito. Está también por allá el amigo Luisito García. Bienvenidos a este mágico jaripeo. Señores, una de las ganaderías, señores. Aquí lo tenemos. Dos ganaderías, nueve torazos, señoras y señores. Y aquí lo tenemos bien puestos y dispuestos para enfrentar a este escuadrón de vaqueros, los héroes del jaripeo, señoras y señores. ¿Ya se va la rifa? ¿Faltan cartitas? Últimas tres cartitas por allá. Últimas cartitas por allá. Levanten la mano, ¿quién dice yo? Señores, hablamos con la presentación de los vaqueros. Es momento de llamar a este gran equipo, señor ingeniero. Suélteme la presentación. El alma del pueblo canta a sus héroes en corridos y jamás entona nada para sus héroes fingidos. Vamos a ver la última sombra. Venga, se cuadra.
bárbaro se fue fulminado, Juanito de Miahuatlán. ¡Qué bárbaro, qué chulazo, señores! Un torazo. Nos vamos, salsa más que retumba de esta manera con el sonecito sabor a caripeo. ¡Nos vamos a la jugada!
Una señora al estilo de Tepanco, ya saben cómo es la señora, con su bebé aquí, que se sube y que se me queda mirando y que me dice: payaso, payaso, dame tu asiento. Que me le quedo mirando y que le digo: ¿y yo por qué? Me dice: ándale, payaso, no seas malo, dame tu asiento. Le digo: ¿pero yo por qué? Y me dice la señora: ándale, no, no lo hagas por mí, hazlo por el chiquito. Bueno, por el chiquito que traía cargando, ¿verdad? Ya que le doy mi asiento a la señora que se sienta de volada, iba sentada, ya saben, típica señora, se sienta, se saca la chichi y se la da al bebé. El chamaquito comienza: la verdad uno es hombre, ¿verdad? Yo venía yo agarrado de la, del tubo del autobús, venía yo agarrado de la cercalla. ¿Cómo empezó todo? Más hoy te la... La verdad, qué ajetreo tan chulo me cae. Nada más que uno es hombre, se le queda uno mirando. Pues me salieron los ojos. Me le quedé mirando a las boobies de la señora y que le digo: señora, métase las boobies. Me dice: ¿por qué, payaso? Le digo: ándele, no lo haga por mí, hágalo por el de ahí abajo. Bueno, ay, para el que le entendió. Ya venía yo en el autobús hasta acá, ya venía yo de volada, señores. La neta, me pasé hasta Tehuacán. Yo me tenía yo que bajar aquí en la parada de Tepanco. Me pasé hasta Tehuacán porque la señora venía diciéndole al bebé: hijo, o te comes la chicha o se la doy al payaso. Y el chamaquito le decía: hijo, o te comes la chicha o se la doy al payaso. Y el chamaquito le decía: le digo: señora, dígale al chamaco que se decida. Yo me tenía que bajar en Tepanco, ya voy llegando a Tehuacán. Pinche chamaco, no se decidió. Ahí que me regreso, aquí en la entrada que me encuentro un cholo. Aquí hay cholos, ¿verdad? Que me encuentro un pinche cholo, ya saben, típico cholo de los que ocupan su pinche gorra de la yacaira. Yo no sé por qué las ocupan así, que caminan para atrás o qué pedo. En serio, se ponen una gorra así. Luego se ponen, dizque tirando barri, la placa, men. Y se ponen sus pinches. Se ponen sus gafas, mira. Y según él, comenzó a bailar, a tirar barrio. Le digo: ¿qué onda, carnal? Me dice: ¿qué onda, payaso? ¿Sabes qué es esto? Le digo: ¿estás tirando barrio? Me dice: no, güey, traigo el flow. Dije: ah, chinga. Entonces mi abuelita no tiene riumas, también tiene flow, güey, anda aquí mi abuelita. Me dice: no, payaso, ah, es más, conmigo no te pases de lanza, payaso. Le digo: ¿por qué? Porque yo soy malo. Le digo: ¿por qué eres malo? Porque yo donde escupo, hago un hoyo. Le digo: ah, pues yo cuando escupo, te tapo el hoyo. Pues sí, no me iba yo a dejar. Es más, yo no entiendo esos cholos, porque a mí me gusta la música de banda, pero yo no entiendo esos cholos que bailan puro reggaetón. Es más, de los de acá, ¿quién sabe bailar reggaetón? Yo no sabía hasta que me enseñó el cholo. Mira, el reggaetón, te voy a enseñar cómo se baila. El reggaetón se baila de las de Acaira, fíjate. Así se baila, era. Y yo buscando un lugar
el reggaetón. Exacto, por eso mejor los hijos del pueblo. No, que pinche música para locos, imagínate. No le entiendo la música de reggaetón. Es más, la música de reggaetón es para pinches locos. Oye, no, nada más lo que dice la canción, para que veas que es para locos. Nada más ponle atención a la música. Mira lo que dice la canción. Oye, dice. La vas a pegar, la vas a soltar, pum, 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 la chingada y todavía va a querer bailar.